una vez un hombre que poseía casas magníficas, tanto en la ciudad como en el campo, vajilla de plata y oro, muebles tapizados de brocado, carruajes relucientes de oro y cuantas riquezas puedan imaginarse. Pero tenía la desgracia de que le creciese una barba azul, dándole un aspecto tan espantosamente feo que todas las mujeres y muchachas le huían. Una de sus vecinas, que era una dama de alto linaje, tenía dos hijas de singular belleza, y el rico hombre pretendía que le diesen matrimonio a una de ellas, dejando a elección de la madre cuál de las dos beldades había de ser su esposa. Como ninguna de las dos quería serlo, cada una se esforzaba en persuadir a la otra a que aceptase. Pero entrambas se horrorizaban por igual al pensar que habían de casarse con un hombre de barba azul. Pero más que por la barba, estaban dispuestas a rechazarlo, porque ya se había casado varias veces y nadie sabía el paradero de sus mujeres. Para conquistar el afecto de las bellezas, Barba Azul las invitó a que, en compañía de su señora madre, tres o cuatro de sus mejores amigas y otras personas de la vecindad visitasen una de sus posesiones, donde pasarían una semana de recreo, cazando, pescando, bailando, banqueteando y divirtiéndose. La primera noche se les pasó en continuo regocijo, sin que ninguno pensara en acostarse, y todo iba tan bien que la menor de las hijas empezó a decirse que la barba del dueño de la casa no era muy azul después de todo, y que él mismo resultaba un caballero muy agradable. De regreso a la ciudad, se celebró la boda. Un mes después, Barba Azul dijo a su mujer que negocios de gran importancia le obligaban a realizar un viaje a provincias que duraría al menos 6 semanas, y deseándole que se divirtiese en su ausencia, le aconsejó que, si ello había de complacerle, invitase al campo a sus parientes y amigos, y que ni en un momento dejase de sentirse alegre. «Aquí», le dijo, «tienes las llaves de los dos grandes cuartos donde guardo mis mejores muebles. Estas son las de los fuertes armarios, donde guardo los cubiertos de plata y la vajilla de oro que usamos solo en días extraordinarios. Estas abren las arcas donde guardo el dinero, plata y oro. Estas los escriños de las joyas. Y esta es la llave maestra de mis habitaciones particulares. Pero esta pequeñita es la llave del gabinete que está al extremo de la galería de la planta baja. Abre todo lo que quieras, excepto este gabinete, donde te prohíbo entrar. Y de tal manera te lo prohíbo que si te atreves a abrirlo, mi justa cólera e indignación no conocerán límites». Después que ella le prometió cumplir exactamente sus órdenes, la abrazó, subió la carroza que le esperaba y emprendió el viaje. Los amigos y vecinos de la recién casada apenas esperaron que ésta los invitase. Tal era su impaciencia por ver el lujo del que vivía rodeada, aunque no se atrevieron a visitarla mientras estuvo ahí el marido, porque su barba azul les infundía miedo. Recorrieron todas las salas, habitaciones, interiores, gabinetes y guardarropas, encontrándolo todo tan lujoso que cada pieza les parecía superar a las otras en riqueza. Por fin pasaron a los guardamuebles, y los invitados no salían de su asombrada admiración al contemplar tanta belleza en tapicerías, lechos, divanes, sillones, armarios, repisas, mesas y enormes espejos donde podían verse de cuerpo entero. Los había con marcos de cristal, de plata, ya sencillos, ya primorosamente labrados en oro. Nunca habían visto cosa tan magnífica. No hallaban palabras con que expresar su admiración, ni cesaban de envidiar la felicidad de la casada. Pero ésta no hallaba complacencia en la contemplación de tan inestimables riquezas, por el anhelo que la consumía de abrir el gabinete de la planta baja. De tal modo, la dominó su curiosidad, que sin pararse a reflexionar que cometía un acto de descortesía dejando a sus invitados, se precipitó por una escalerilla excusada, con tanta prisa que estuvo a punto de torcerse el cuello. Al llegar ante el gabinete, se detuvo un momento a pensar en las órdenes de su marido, reflexionando en la desgracia que aquel acto de desobediencia podría acarrearle. Pero tan fuerte era la tentación que no pudo vencerla. Cogió la llave y abrió la puerta, temblando, pero al entrar no pudo distinguir nada, porque estaban echadas las persianas. Al cabo de un rato, notó que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada,
y ante ella colgaban de la pared, en hilera, cadáveres de mujeres de diferentes edades. No le cabía la menor duda. Ahí estaban las mujeres que se habían casado con Barba Azul y a las que éste había degollado una tras otra. Creyó morir de espanto y la llave que había sacado de la cerradura se le cayó de la mano. Apenas fue dueña de sus sentidos para recogerla, cerrar la puerta y subir a su habitación para serenarse. Pero no pudo, porque estaba muerta del susto. Al advertir que la llave estaba manchada de sangre, trató de limpiarla 2 o 3 veces, pero la sangre no desaparecía. Fue en vano cuanto hizo para lavarla, pues aunque la fregó y restregó con jabón y arena, la sangre no se iba, ya que la llave estaba encantada, y al quitar la sangre de un lado, aparecía por otro. Barba Azul regresó de su viaje aquella misma noche, y siendo haber recibido cartas en el camino, asegurándole que los negocios estaban ya resueltos a favor suyo. Su mujer se esforzó en convencerlo de la extraordinaria alegría que le causaba su regreso inesperado. Al día siguiente, le preguntó él por las llaves, que ella le entregó, pero con mano tan temblorosa que fácilmente comprendió el marido lo que había pasado. «¿Cómo no está la llave de mi gabinete en el manojo?», preguntó Barba Azul. «Seguramente me la habré dejado arriba sobre la mesa», contestó ella. «Tráemela inmediatamente», ordenó el marido. Después de grandes esfuerzos por distraerlo de esta idea, se vio obligada a entregarle la llave. Barba Azul la examinó atentamente y preguntó a su mujer. «¿Cómo se ha manchado de sangre la llave?» «Lo ignoro», dijo la desgraciada mujer, más pálida que la muerte. «¿Con qué lo ignoras?», replicó Barba Azul. «Pues yo lo sé demasiado. Has entrado en el gabinete, ¿verdad? Perfectamente, ahí volverás. Y ocuparás tu puesto entre las damas que viste». La infeliz arrojó a los pies del marido, llorando e implorando su perdón, con las más vivas manifestaciones de arrepentimiento por su acto de desobediencia. Tan hermosa estaba en su aflicción que hubiera enternecido a una roca. Pero el corazón de Barba Azul era más duro que una roca. «¡Has de morir irremisiblemente!», gritó él. «¡Y sin tardanza!». «¿Ya qué de morir?», contestó ella, mirando a todos lados con los ojos bañados en llanto. «Concédeme algún tiempo para rezar mis oraciones». «Te concedo», replicó Barba Azul, «medio cuarto de hora, pero ni un momento más». Cuando se quedó sola, fue a buscar a su hermana y le dijo: «Hermana Ana, hermana Ana», pues así se llamaba. «Por favor, sube a la torre más alta y mira si vienen mis hermanos. Me prometieron que vendrían hoy, y si los ves venir, hazles señales para que se den prisa». La hermana Ana echó a correr hacia lo más alto de la torre, desde donde estuvo atalayando con ansiedad, mientras la pobre afligida le gritaba angustiosamente desde abajo: «¡Hermana Ana, hermana Ana! ¡Ve si alguien viene!». Y su hermana Ana le respondía: «No veo más que el polvo que el sol oscurece y la hierba que en el suelo crece». Entretanto, Barba Azul se había armado de una enorme cimitarra y llamaba a grandes bramidos: «¡Mujer! ¡Baja enseguida o subo a buscarte!». «Un momento, solo un momento, por amor de Dios», contestó su mujer. Y luego se dirigió a su hermana en voz baja: «Ana, hermana Ana, ¿ve si alguien viene?». Su hermana Ana contestó: «No veo más que el polvo que el sol oscurece y la hierba que en el suelo crece». «¡Baja inmediatamente!», gritó Barba Azul, «¡o subiré a buscarte!». «Voy enseguida», contestó su mujer. Y volvió a gritar: «¡Hermana Ana, hermana Ana! ¡Ve si alguien viene!». «Veo», contestó su hermana Ana, «una gran nube de polvo que se acerca en esta dirección. ¿Son mis hermanos?». «¡Ay, no, querida hermana, es un rebaño!». «¿Aún no bajas?», profirió Barba Azul. «Solo un momento», dijo su mujer, y gritó: «¡Hermana Ana! ¿Ve si alguien viene?». «Veo 2 jinetes que vienen en esta dirección, pero están muy lejos». «¡Alabado sea Dios!», exclamó al cabo de un momento. «Son mis hermanos. Voy a hacerles señales para que corran cuanto puedan». Barba Azul daba tales gritos que hacía retemblar la casa. Su desventurada esposa bajó y se arrojó a sus plantas derramando lágrimas, con su cabellera suelta sobre la espalda. «Es inútil cuanto hagas», dijo Barba Azul, «porque vas a morir.
y cogiéndola por los cabellos con una mano, y esgrimiendo la cimitarra con la otra, se disponía a cercenarle de un tajo la cabeza. La desgraciada se agarró a sus pies, y dirigiéndole una mirada de mortal angustia, rogó que le concediera un momento para concentrarse en sí misma. —¡De ninguna manera! —rugió el marido. —¡Encomiéndate a Dios! Y volvió a levantar el brazo. Pero en aquel instante, llamaron a la puerta con tal estrépito que Barbazul se quedó como paralizado. La puerta se abrió, y penetraron dos jinetes que, desenvainando la espada, se lanzaron enfurecidos contra Barbazul. Reconoció él enseguida a los hermanos de su mujer. Dragón el uno y Mosquetero el otro buscó su salvación en la huida. Pero los hermanos lo perseguían de tan cerca que al llegar a las gradas del pórtico lo atravesaron con las espadas y lo dejaron muerto. La pobre esposa, casi tan muerta como su marido, permanecía en el suelo, sin fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Como Barbazul no tenía herederos, su viuda entró en posesión de todas sus riquezas. Destinó parte de ellas en dotar a su hermana Ana, que casó con un joven hidalgo que la amaba hacía mucho. Otra parte, a obtener el grado de capitán para sus hermanos. Y el resto, a casarse con un hombre de bien, que le hizo olvidar los horrores que había sufrido viviendo con Barbazul. Moraleja: la curiosidad, pese a sus atractivos, causa a menudo muchos pesares. Todos los días vemos ejemplo de ello. No obstante que sois mujer, pensad que es un placer tan pasajero que cuando se satisface deja de ser, y cuesta siempre demasiado caro. Otra moraleja: por poco juicioso que seas, y que conozcas las consejas del vulgo, comprenderás que esta historia es un cuento del tiempo pasado. No hay marido tan terrible, ni que pida lo imposible, aunque sea exigente y celoso. Cerca de su mujer hilan delgado, y sea cual fuera el color de su barba, es difícil juzgar cuál de los dos es el amo.